Guatemala, un lugar con verdes bosques, tierra resguardada por imponentes volcanes y eterna primavera. Bienvenido a Guatemala, corazón del mundo maya. Llegué a Guatemala por primera vez. Nunca me imaginé que en un territorio relativamente pequeño encontraría tanto. Culturas vivas e interesantes, bosques y selvas vírgenes, riqueza histórica y sitios arqueológicos mayas alucinantes. Realmente sentí la majestuosidad cultural que prevaleció en la región durante más de 1000 años. Con un territorio de más de 108.000 kilómetros cuadrados, Guatemala permite experimentar diversos climas y paisajes en distancias muy cortas. Para mí, estar en Guatemala ha sido una gran experiencia. Se encuentran diversos matices, culturas vivas, gente que siempre te sonríe y trata de agradarte. Es descubrir que te conviertes, más que en un turista, en un explorador. Al recorrer los bosques tropicales, se escuchan los aullidos de monos araguates. Es realmente una sensación indescriptible. La biosfera maya goza de protección y está declarada uno de los pulmones de la Tierra. Ascender un volcán y ver fluir la lava del mismo suelo te hace meditar acerca de la grandeza de la madre naturaleza y la energía que emana de ella. En Guatemala se pueden admirar o escalar 33 imponentes volcanes, 3 de ellos en actividad. Escuché nuevos idiomas y sonidos, vi 1000 colores, probé exquisitos sabores y percibí nuevos aromas. Un país exuberante que llevaré dentro de mí por siempre. Al llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, me encontré con una metrópoli diferente a la que imaginé. Es moderna, limpia y palpita con fuerza. A solo 5 minutos del aeropuerto está la zona hotelera en donde me hospedé un par de noches para conocer la ciudad y la antigua Guatemala, una ciudad colonial ubicada a menos de 1 hora de la ciudad. Ciudad de Guatemala es una metrópoli que avanza y posee verdaderas joyas de arquitectura e ingeniería. Desde un centro histórico colonial hasta innovadores edificios y desarrollo urbano que anuncia una ciudad del siglo XXI. En el centro histórico se encuentra el Palacio Nacional de la Cultura, que alberga un exquisito museo con salones dedicados al arte, cultura y paz. En la ciudad de Guatemala, paso a paso fui encontrando una ciudad que palpita fuerte, innovadora y con una arquitectura vanguardista y auténtica. Al parecer, la ciudad de Guatemala no se quiere parecer a ninguna otra. Tiene su propio carácter y personalidad. La ciudad de Guatemala ofrece varias rutas turísticas por sí misma: museos, iglesias coloniales, campos de golf, hoteles 5 estrellas, centros comerciales y gastronomía de clase mundial. Tomarse un café en la antigua Guatemala, acompañado de un pan recién horneado, es solo el principio.
La ciudad colonial de Antigua Guatemala es patrimonio cultural de la humanidad. La Antigua está tan cerca de la ciudad de Guatemala e inmersa en el pasado, que es como volver a una ciudad fundada hace más de 4 siglos, que conserva su esplendor y su gallardía colonial, su colorido, sus palacios e increíbles espacios en conventos y monasterios. Explorar, sentir, ver y percibir. La Semana Santa en Antigua Guatemala y en Ciudad de Guatemala es una de las manifestaciones religiosas más impresionantes del mundo. Se elaboran alfombras que son verdaderas obras de arte. Al continuar el viaje hacia el occidente de Guatemala, me disfruté un panorama montañoso y fresco. Este solo fue el marco para conocer varias culturas descendientes de los mayas, como los quichés, cachiqueles y los mames. En Guatemala hay más de 20 idiomas, siendo el español el que unifica a todos. Culturas vivas que transmiten su conocimiento y sabiduría a través de la tradición oral. El paso por los diferentes pueblos de raíz maya es una experiencia que evoca un sincretismo cultural único en el mundo. El idioma mismo es una clara muestra. Mayismos dentro del idioma español y palabras en castellano dentro de las charlas en quiché. Me deleité las tortillas de maíz elaboradas a mano. Degusté chuchitos de masa de maíz, cuyo sabor es inigualable. Aprendí a decir matiosh, que significa gracias. Y le doy matiosh a la vida por haberme traído acá. El altiplano de Guatemala alberga importantes sitios arqueológicos, además del lago de Atitlán, uno de los más bellos del mundo. Atitlán es un lago fuera de lo común. Es como un espejo rodeado de 3 imponentes volcanes. Esto solo se puede asimilar estando aquí. No hay palabras, es simplemente bello. Pasé la tarde y la noche en Panajachel y descubrí un lugar bohemio y cosmopolita. Hay gente de todos los rincones del planeta. Es una fusión de culturas increíble. Es como un pequeño lugar donde las naciones se unen con un solo fin: contemplar y disfrutar la vida. En su visita al altiplano, no se pierda pasar una noche en Quetzaltenango y al amanecer ascender en auto a la Sierra de los Cuchumatanes y disfrutar una vista del paisaje a un poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Quetzaltenango, el clima es frío y la gente es cálida. Su arquitectura neoclásica le da un carácter europeo. Acá pude conocer algunos estudiantes de español de los miles que llegan con este fin. Guatemala es diversa en muchos sentidos. Al aterrizar en Petén, el corazón me latía fuerte. Estaba a punto de conocer Tikal y otras tantas maravillas del mundo maya. Pernocté en la isla de Flores y, como muchos exploradores más, observé cómo el sol sucumbía ante la majestuosidad del lago Petén Itzá. Misticismo, selva, templos, estelas, fauna, pero nada, nada se compara a contemplar en completo silencio el amanecer desde lo alto de la pirámide serpiente de 2 cabezas, a una altura de 70 metros. Luego, abordé un